martes, no, día martes, miércoles, día miércoles, si tu cuerpo ya lo empieza a saber. Y ya estamos en vivo, en directo, amigos y amigos, los revoltosos por Mundo Pacífico, el 758, Tu Mundo Digital, el canal 10 y el área local, el número 41. Perito Fuentes, ¿cómo estás en la otra cámara? Aquí estamos, Matías Leiva, por supuesto, comenzando esta mañana junto a usted, junto a la gente que nos ve, junto a los DJ que comparten con nosotros esta jornada laboral y, por supuesto, junto a todos los amigos que ya están conectados a través del Facebook Live, donde pueden ir dejando sus comentarios, ¿cierto? Nos pueden ir comentando al tiro. ¿Cómo están, chiquillos? Buenos días. Desde, y hay que nos pongan de dónde nos están escribiendo, que eso también es importante saberlo, para que nosotros vamos saludando a toda nuestra gente. Exactamente. Recordarle a la gente que también tenemos un número en WhatsApp en el cual usted se puede contactar con nosotros a través del más 569-97567396. Nuestro DJ Rolo ahí lo debe estar poniendo bajo pantalla para que usted lo pueda anotar y enviar sus mensajes respectivos si alguien está de cumpleaños. Nosotros aquí lo cantamos en vivo y en directo. Al tiro nomás, cantamos al tiro nomás. ¿Cómo está usted? Bien, pues aquí estamos hoy día con harta energía, harto ánimo. Estaba viendo unos videos de Don Ramón cuando llegué. Mirko Geri tenía unos videos de Don Ramón, así que está entretenido. ¿Sí? Oye, sí, recordarle también a la gente que mientras nos puede escribir, también puede compartir el streaming para que así obviamente más crezcamos esta comunidad y podamos llegar a muchos más rincones de nuestra comuna y obviamente se enteren de los distintos panoramas que tenemos, de las distintas actividades, de los distintos beneficios, porque nosotros siempre acá con Matías Leiva tratamos de informar de los distintos panoramas que hay para este fin de semana, y así obviamente correlativo como va pasando el tiempo, van habiendo más actividades. Dentro de eso se viene la Perro Run, la corrida por la vida en el mes del corazón, y vamos a tener otras actividades también que son culturales, el Sanfic número 15 que se viene con el cine. Exactamente, Pedrito Fuentes, comenzando esta mañana de día miércoles, el ombligo de la semana, y como es de costumbre, saludar a nuestra comuna, a los distintos sectores, localidades, calles que siempre nos están viendo aquí a través del Buin Somos Todos y también por el Mundo Pacífico. Comenzamos con Valdivia de Paine, La Alborada, Campuzano y Viluco, los cuatro sectores que, como les digo yo, siempre están en sintonía con nosotros. Viluco, Carmen Gloria Arteaga, saluditos para ella también. ¿Qué nos ve desde Viluco? ¿Se acuerdan? Había otra persona que nos veía también desde Viluco. Sí, no recuerdo el nombre. Oye, saludar de forma especial a la gente de Lindero y también a su cuarta compañía, que si no me equivoco cumplieron 30 años de aniversario, y por supuesto mandarle un saludo a todos los bomberos de nuestra comuna, a todos los bomberos de nuestra región, a todos los bomberos de nuestro país, pero en especial a los de la compañía de Linderos, que estuvieron de aniversario 30 añitos, cumplieron los chicos, así que mandarle un saludo grande a los bomberos de Linderos, que obviamente cumplen una gran labor en nuestra comuna cuando necesitamos ayuda, un accidente, incendio. Para todos los chiquillos corren para obviamente ayudar a nuestra comunidad. Seguimos saludando a nuestra comuna Alto Jahuel, que siempre está en sintonía con nosotros, que estuvo ayer Santi Rubio, mi tío querido. Eli Gómez también, que no se ha conectado últimamente Eli Gómez. Eli Gómez está, es que lo que pasa es que yo creo que tiene muy mala recepción de señal. El otro día me decía, no, es que acá en el Alto Jahuel la señal como que va y viene, es como a rato la cosa, me decía. Claro, yo como está cerca del Cerro Santa Rita, yo creo que por ahí la cosa no agarra muy bien la señal, pero no importa. Igual le mandamos un saludito grande, le mandamos un beso enorme y un abrazo más que apretado a nuestra queridísima y encantadora Eli Gómez, que la echamos de menos, Se echa de menos. Le cantamos el cumpleaños y se desapareció. Yo creo que es el carrete todavía sigue, me tinca que el carrete todavía debe seguir, por eso no la vemos hace rato. Puede ser Pedrito Fuente, ¿eh? Seguimos saludando a nuestra comuna, a la Villa Rengifo, a la Villa Amsterdam, a los distintos condominios, los Umbrales, los Copahues, los Ciruelos, los Hidalgos, que pueden estar ahí viéndonos a través de Mundo Pacífico, ¿eh? ¿A quién más, Pedrito Fuente? El Diamante, la Estación. También saludar a los chiquillos del Nuevo Win, Bajo de Mata, a los chiquillos de los Jardines 1 y 2, también saludar a los del Diamante, como usted lo decía, y obviamente a todo ese sector norte de nuestra comuna, saludarlo a todos ellos. También saludar, ¿sabe qué? A la gente de Los Guindos, El Recurso, El Monte, la Ribera Sur, a todos ellos también saludarlo, El Quijote, Reina Juliana también, no la habíamos saludado, Reina Juliana. ¿Sabe dónde está la Reina Juliana? No. Reina Juliana. Usted cuando va hacia la COPEC, ¿ya? ¿Cierto? De allá camino a Win Maipo, detrás de la COPEC hay una pequeña villa que tiene hartas casitas, obviamente, pero esa villa se llama Reina Juliana. Reina Juliana. Exacto. Saludito entonces para ahí a la gente de la Reina Juliana que pueden estar viendo, ¿no? Sí, pues además que hay gente viéndonos de ahí, de la Reina Juliana. Así que también mandarle un cariñoso saludo en esta mañana de día miércoles, mitad de semana. Exactamente. Y a la gente de Paine, El Monte, San Bernardo, que pueden estar también en sintonía a través de Mundo Pacífico. Y recordarle a la gente que ya estamos en vivo por el Facebook Live, en el cual usted puede compartir. Hagamos el ejercicio, a ver, se ve, podemos hacer el ejercicio, ¿no?
donde podemos compartir. Oye, se me ven los pelos parados ahí. Esos son los regalones, los regalones. Mientras Matías Leiva, por supuesto, trata de ingresar a la plataforma para que hagamos el ejercicio, contarles que hoy día vamos a tener un tremendo programa. Viene la Nico Te Informa con mucha información. También vamos a estar hablando de las distintas actividades que se vienen para los próximos fin de semana. Dentro de eso se viene la Gran Perro Run, compadre. Una actividad que obviamente contempla actividad deportiva, contempla actividad familiar, donde usted puede ir con su mascota. Exactamente. ¿Cierto? Puede compartir con... Y si a lo mejor no tiene su mascota, igual puede ir a presenciar la actividad, porque ojo, va a haber una demostración canina donde se va a estar presenciando una agrupación, viene con distintos, obviamente, perritos a hacer una demostración canina donde hay un adiestramiento de dentro de toda esta actividad. Así que también puede ir a ver esta gran actividad. Ya vamos a estar hablando más de la Perro Run, la fecha, ahí tenemos el afiche. La fecha, por supuesto, tenemos obviamente el domingo 25, el horario, y obviamente esto contempla premios, contempla también actividad deportiva, van a estar regalando, ¿sabe qué? Por ahí supe, entre los premios se vienen sacos de alimento para las personas. Qué mejor. Vienen medallas también, porque se elige por categoría, primer, segundo y tercer lugar, dependiendo del tamaño de la mascota. Así que también van a haber medallas, premios y mucho más en la Gran Perro Run que se va a realizar el domingo 25 de agosto. Exactamente, premios y sorteos, una actividad totalmente gratuita para nuestros vecinos de la comuna, a desarrollarse el domingo 25 de agosto a las 11 de la mañana en el Parque de Avenida O'Higgins. Esta actividad y obviamente muchas más vamos a estar mencionando dentro del programa. Por supuesto, a partir con los saluditos de nuestra gente que ya está conectada a través del Facebook Live, Matías Leiva. ¿Tenemos saluditos o no tenemos saluditos? Ya hay saluditos y hay gente conectada. Eso, bien. ¿Mari Pepa o Mari B.O.B.? Dejémosla por Mari Pepa. Me gusta Mari Pepa. Pero siempre hace el cambio. Sí. Juega con Mari Pepa, Mari BV. Es para que, yo creo que es para que nosotros vamos pensando. ¿Quién será ahora? ¿Quién será ahora? Y ahí obviamente va confundiendo a los DJs. Exactamente. Usted sabe que ahí con los DJs algo pasa. Algo pasa ahí entre. No sabemos exactamente de qué, pero algo está pasando. Algo pasa. ¿Qué dice el Steinbacks? Seguimos con los saluditos. Mari Pepa que nos dice: hola chicos, buenos días, que tengan un lindo día, besitos a los cuatro. Oh, linda, linda la Mari Pepa. Somos cinco. Oye, ¿por qué no se puede ver el efecto del...? Ah, no está conectado el HMI. Que estamos apareciendo a través del mundo pasivo. ¿En serio? Mira, muy bien. Se ve bien, me gusta. Búscanos y síguenos a través del facebook.com. Win, somos todos. ¡Sí! Oye, recordar entonces a toda nuestra gente que hoy día pueden ir dejando su mensajito, pueden estar compartiendo el contenido, entérese de esto y mucho más también en el Facebook de la Ilustre Municipalidad de Win, donde pueden encontrar todos los panoramas y actividades que nosotros mencionamos acá con Matías Leiva, como la Perro Run, la actividad del Mes del Corazón, que se va a hacer una gran corrida, que también la vamos a estar mencionando, el Sanfit, que también lo pueden encontrar en el Facebook de la Ilustre Municipalidad de Win, con tres películas que se vienen, pero espectaculares. También, si necesita la información de la farmacia de turno, la puede encontrar en el Facebook de la Ilustre Municipalidad de Win. Solamente ingrese a su Facebook, escriba Ilustre Municipalidad de Win y ahí va a encontrar toda la información que nosotros le entregamos en el día a día. Exactamente, Benito Fuentes, seguimos avanzando hasta jornada de día miércoles. Carlita Cruz nos dice: hola chicos, muy buenos días, que tengan buena mitad de semana. Oh, saludos para Carlita Cruz. Mira, ahí están mostrando los chiquillos los mensajes. Bueno, sí, porque los voy viendo y voy leyendo. ¿Sabía que nos saludamos esta mañana, Matías Leiva? Y hay que mandarle un gran saludo a los tres mosqueteros. Así los vamos a dejar, los tres mosqueteros. Ya. Gracias, ver, amigo. ¿Qué otro grupo puede ser de tres? Los tres chiflados. Los tres. ¿Ah? Los tres. ¿Quién es? La banda Los Tres. Los tres chiflados. Puede ser. ¿Cuál puede ser, Larry? Larry era el de... ¿Cuál? Con el corte de peleles. Ya, ese tendría que ser... ¿Qué podría ser? A ver. Está difícil. Está difícil. Ahí está, mira. ¿Qué puede ser Larry Moe? Falta uno, po. Son tres. ¿Usted se sabía los nombres? Curly, Larry, Moe, Champ. No, porque nombraste cuatro. Sí, pues, pero Curly lo reemplaza a Chema, ese. No, pero hagamos los tradicionales. Curly, Larry y Moe. Y Moe, ya. Moe era el del corte... Pelela. Exacto. Ya. Larry, el de rulo. Larry es como... Sí, como Larry. Como Jorgito. Moe puede ser como Diego. Ya. ¿Y qué nos falta? Hizo. Curly, pero el pelado ese. Chuta, el Mati no está tan pelado, el Mati tiene la mansa mota.
Ya, pero ahí tenemos a los tres. ¿Los pueden ser los tres mosqueteros? ¿Pueden ser los tres chiflados? ¿Los tres? ¿O los tres del grupo o los tres? ¿Qué otro? Nos falta otro conjunto de tres personas. Ya le vamos a estar buscando ahí un nombre de equipo a los chiquillos, ¿cierto? Como que responde. Se conecta nuestra queridísima Denis Ponce de León. ¿Qué nos dice Denis Ponce de León? Denis Ponce de León que nos dice: muy buenos días, revoltosos. Feliz día a todos. Ayer participé de la jornada de belleza y fue todo muy grato. Gracias mira por la qué instancia. Bien. ¿Qué se mira, qué bueno. Denis Ponce León? ¿Qué se fue a hacer? Que nos responda a través del chat. ¿Qué se fue a hacer ayer en la jornada de belleza donde había manicure, había... Depilación. ¿Ah? Depilación. Depilación. ¿Cómo habrá sido el stand de depilación? No lo vi. No. Yo, mira, la verdad, participé en el acto cívico ayer de Bernardo Higgins. Yo iba a participar, pero tuve un pequeño contratiempo, así que... ¿Ah? Percance. Sí, lo que pasa es que se desvaneció mi padre ahí en el banco estado, así que lo tuve que ir a buscar. Winseguro me ayudó, agradezco a Winseguro, por supuesto, que nos estuvieron colaborando ahí. Mi viejo, hace un par de tiempo atrás viene con un pequeño problema de salud. Ya. Entonces ayer se desvaneció en el banco estado y me llamaron, partí corriendo para allá. Así que me perdí el acto cívico, pero obviamente fui a ayudar a mi padre. Y quería ver el acto cívico, y había desfile, parece. Si es que no me equivoco. No sé si hubo desfile. Eso no, por eso no, le quería preguntar si había estado usted ahí. No, no estuvo. Y después de eso venía este operativo de belleza que obviamente estaban ahí las chiquillas arreglándose las manitos, las uñas, la depilación, el pelo. ¿Ah? De todo había en el operativo de belleza. Pero la pregunta es cómo está su padre, amigo. No, está bien. Así que le mando un saludo al Pato Juente. Más conocido como Pato Juente. Amigas. Oye, y agradecer al Instituto Profesional IPEN que estuvo obviamente realizando este operativo de belleza ayer con la chiquilla ahí. Parece que son todas ellas alumnas que están a punto de egresar de la carrera ya de su especialidad. Sí. Que obviamente el IPEN tiene distintas especialidades, así que agradecerle al IPEN. Mira, ¿cómo le haces, Jorgito? Mire, Jorgito, ¿ah? No sabes, compita. Compita. Ya, Matías Leiva. Se conecta nuestra queridísima Mónica Elizabeth. La Moni. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice? Hola, hola, ¿cómo están? Mis revoltosos favoritos, lindo día. Besito para ella. Y tiene su diamante ahí, la Moni. Denis Ponce León, ¿le falta su diamante? Yo creo que luego lo va a conseguir. Hola. Le falta. ¿Comparta? Comparta. Sí, tienen que compartir, y ahí obviamente van a poder obtener el diamante en bruto como lo tiene la Moni ahí, mire. Fan destacada, mira, regalona de nosotros. Se conecta Carlita Cruz y Jacob Decar. Jacob Decar, que es un deportista destacado en nuestra comuna. Jacob, sí, bien. Oye, y obtuvo bronce, si no me equivoco, en la disciplina de... ¿Sabe qué disciplina hace Jacob? Vamos, Matías Leiva. ¿Ciclismo? Sí, bien, ciclismo. Bien, pensé que iba a andar más perdido. No, sí lo conozco. Sí, Jacob, tercer lugar le fue súper bien, así que le mandamos un saludo y un reconocimiento público también a nuestros deportistas locales. Entre ellos hay muchos deportistas. Yo la verdad que no he tenido la oportunidad de conocerlo a todos, pero tenemos grandes deportistas locales que han sacado desde oro hasta bronce en los distintos... en las distintas actividades deportivas que se realizan dentro de nuestro continente. Exactamente, seguimos con los saluditos. Y Carmen Gloria Arteaga Guzmán, ¿qué nos dice Pedrito Fuentes? Carmen Gloria está conectada y por supuesto nos saluda esta mañana y dice: hola, buen día chicos, les deseo un buen día de trabajo junto al equipo de trabajo. Saluditos buenos bellos, días. Dice, le mandamos un besito a nuestra queridísima Carmen Gloria Arteaga. Como bien dice el Mati, la jueza. Del CHB. Podríamos hacer un programa invitándola a todas para acá, a las chiquillas. Les podríamos ponerle cafecito. Claro que hay que llegar más temprano, sí. ¿Quiere ir a tomar? No creo que funcione. Sí, lo podríamos hacer. Y ahí le damos un cafecito, ¿cierto? Le servimos un quequito, podría ser. ¿Sabe a quién no he visto conectada? A Evelyn. Sabía que iba a decir eso. ¿Qué le habrá pasado? No sé, amigo. Quizás puede estar alejado. ¿Y por qué estará tan acá? Gracias, amigo. Pero la Evelyn hace rato que no se conecta. ¿Qué le habrá pasado a la Evelyn? Se conectó. Evelyn. La semana que tuviste de vacaciones tú. Se conectó. Un día. Che, ¿estás bien? Un día. Donde sea que quiera que estés, te estamos buscando, te estamos esperando, Evelyn Salinas. No, sí me habló el otro día. Ajá. Sí me habló por el Facebook. Y ahí me dijo que estaba súper bien, que estaba mejor de salud ya. Que igual siempre pasa resfriadita, enfermita. Eso es verdad. Pero ya estaba mejor. Así que le mandamos un besito y un abrazo grande a nuestra queridísima Evelyn Salinas, que yo creo que el diamante se le ha ido borrando el diamante. Sí, yo creo que sí. Sí.
Antes me acordaba, antes que el programa ya estaba en vivo. Ya estaba conectada. Comenzaba el programa, ya estaba conectada. Bueno, son vueltas de la vida, amigo. Pero bueno, son cosas que pasan. Así que le mandamos un besito grande y obviamente un abrazo más que apretado a nuestra queridísima Evelyn Salinas. Maipina de corazón. De los umbrales. Maipina de corazón, casa ¿cierto? Casa 3. Oiga, Matías Leiva, hace poco nosotros fuimos a un evento donde se perdió el archivo. Pero exacto, se va a hacer el segundo. Y me dijeron que vamos a tener entradas de regalito. Sí. Así que yo creo que las vamos a tirar por el programa. Si a alguien le gusta el freestyle, o si usted tiene un hijo o hija que le gusta este estilo de música freestyle donde los chicos rapean y tienen que rimar cada palabra, por supuesto nosotros vamos a estar regalando entraditas para que puedan participar en estos concursos que vamos a estar realizando con el Mati Leiva. Dale, Fusok. No fue Fusok. Ahora yo espero que llegue Fusok. Yo quería verlo a él. Su estilo de rap es chistoso, entretenido. Sí, era para reírse, en verdad. Y ¿con quién estuvimos ahí? Estuvimos con Metalingüis. No alcanzamos a grabar a Metalingüis. Estuvimos con Ryder. Ryder. Tipazo. Estuvimos con uno de los más famosos animadores de los eventos freestyle, de las batallas freestyle, que es el Cayu. Cayu. Que usted lo entrevistó. Tuvo la oportunidad de estar con Cayu. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al menor, que obviamente un niño que se ha ido destacando porque partió desde muy pequeño. Eso ya no está tan chico de edad, pero sí sigue bajo de estatura, pero le mandamos obviamente un saludo cariñoso al menor, que es un niño que se destacaba porque batallaba con los más grandes exponentes de nuestro país. Y ahí fue creciendo y de a poco, yo creo que en un tiempo más este va a ser uno de los mejores a nivel país en el freestyle. Y también estuvimos con el Barto. Tiene uno de los grandes freestylers también de nuestro país. Y vive cerca de nosotros, vive en el Cajón del Maipo. Dijo, ay, yo me demoré 15 minutos en llegar acá, Win, en auto. Claro que se vino rajado. Porque yo vi el auto 100... y era para andar, yo creo que como 160, se venía acá el Barto. Pero obviamente estuvimos y se viene la segunda batalla. Que ya tiene la fecha? El 13 de octubre, ¿no? 19 había visto en el... Y ahí lo vamos a verificar y obviamente nos van a tener entraditas para que los que quieran participar, los hijos o hijas que les guste este estilo de música, vamos a tener entraditas aquí para regalar nosotros en los revoltosiños. Exactamente, seguimos con los comentarios, Pedrito Fuente. Perfecto, vamos con los comentarios. ¿Quién está conectado y conectada esta mañana de día miércoles? María Teresa Díaz Rojas. Ájale, linda María. ¿De dónde es la María Teresa? ¿Se acuerda, no? Ella no había dicho de dónde era. Yo no me acuerdo. No me acuerdo. Oye, pero mandarle saluditos y nos dice, hola chicos, muy buenos días para todos. Y obviamente agradecerle el saludo y buenos días también para ella. Que sea una buena jornada de día miércoles, mitad de semanita. Ya no queda nada para el día viernes. Mañana jueves y finalmente viernes. Su cuerpo lo sabe, se arma el quilombo. Acá tenemos... No hay carrete, no hay carrete. No, estamos trabajando, así que no podemos tener carrete. Mira, no, le dijeron carrete a Jorge. Se prendió Jorgito. No podemos hacer el efecto. ¿Cómo se llamaba la luz de esa estroscópica? ¿Cómo? Estroscópica. Estroscópica. Que es la luz que parpadea. Prende, apaga, prende, apaga. Entonces cuando usted bailaba, usted conoce esa luz, ¿no? Ah, pero si usted va a la disco, es la luz que es como de este color y prende y apaga. Rápido. Entonces cuando usted se mueve, se ve como que... Ah, sí, ahí como un robot. Es buena esa, deberíamos tener. Se ve como que va haciendo un efecto del baile del robot. Algo así. Ya. Se mejora. Así nomás con mi baile del robot. Así nomás con mi baile del robot. Ya, Matías Leiva, vámonos con alguna información importante esta mañana para que obviamente le entreguemos a nuestros vecinos distintos panoramas. Ya hablamos de la Perro Run, pero la podemos repasar, ¿o no? Para que reforcemos. ¿Ah? Pero antes vamos a dar el santoral del día de hoy. Ya, perfecto. Vamos con el santoral. ¿Qué pasó? Llevo el bus. Santoral. Nos vamos a España ahora. No se puede, se deberían ver los pies. ¿Cómo España es eso en México, hombre? Ah, de veras. Pero mi cuate. Ahí está. Ese es mexicano, órale. Aquí dice España. Ahí te creo. ¿Eso qué viene siendo? ¿Qué estilo de música es eso? España, la madre patria. ¿Cómo? La cartera. Es que no le escucho, Jorge, que tengo el fono por el lado. La cartera. Ya, esa misma, vos. Cuida. Ya, dale. Hoy. ¿Hoy día que está santoral? 21 de agosto, San Pío. Ah, Padre Pío. Usted sabe la historia. Pío X. ¿Ah? Pío X. ¿Pío X? ¿Dice Pío X? A ver, esperen.
A ver, espérate. Voy a cambiar para Enderman. A ver. Pío y Graciela. 21. Pío décimo y Graciela. Gracias, Jorgito, por la información. Pío. Hoy hasta de santo. Pío de... Se ríen los tías en bullying los chiquillos. Pío décimo y Graciela. ¿Se sabe la historia del padre Pío? No, amigo. Sé que un peladito sí. Un peladito. Sí, sí, tenía así como la peladita aquí. Ya, el padre Pío fue una persona que... No sé si su... Oh, vamos. No. Apague la luz. No, ya nos retó una vez Jorgito por esto. Ya nos retó una vez Jorgito por esto. Así que solamente vamos a hacer mención de lo que yo me acuerdo de la historia del padre Pío. Pero no estoy 100% seguro si era así. Este es una persona que tenía, no sé cómo expresarlo, pero sufría estigmas. Estigmas. Así la palabra, ¿cierto? Ya, sufría estigmas. Estigmas. De los cuales se decía que se beneficaba como santo, ya. Una persona santa. El padre Pío cuando falleció, que fue hace muchos años atrás, voy bien, el Jorgito me está ahí pauteando con el dicto bueno. Cuando falleció el padre Pío, ya. Se le dejó en un cajón de vidrio, ¿cierto? No, ¿le erré? Sí, se le dejó en un cajón de vidrio cuando falleció. Ya. Búscalo en internet, me hizo play. Y la cosa es que es tan santo que su cuerpo todavía no se degrada. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía está intacto. Hay gente que en algún momento lo han tenido que sacar porque hay lugares que obviamente han estado muy, muy mal y se le pide al padre Pío que obviamente traten de encontrar nuevamente la paz, ya de alguna forma. Y se tiene que solicitar al Vaticano que saquen al padre Pío. Y cuando lo sacan, está completamente igual, compadre, como falleció. El cuerpo se demora unos par de años, qué sé yo, en obviamente degradarse. Pero el padre Pío sigue intacto, compadre. E incluso, él suelta un olor a rosas. Aunque usted no lo crea. Decían que su piel y su ¿cómo decirlo? Su aroma era un olor a rosas. Un aroma a rosas. Entonces el padre Pío, algún día búsquelo, amigo, y se va a enterar un poco de la historia del padre Pío. Fue una gran persona, muy religiosa, obviamente, cercana a Dios, con sus distintos estigmas que obviamente sufría, pero a la vez también se beneficaba como un santo. Ahí estaba buscando una foto de él y ahora sí se me hacía la cara conocida. ¿Se le hace de cara conocida? ¿No la ponen los chiquillos? No la pusieron los chiquillos, ya. Pero esa es la historia del padre Pío. Ah, gracias, eso nomás. San Bernardo. Ah, no, ahí está Argentina. El padre Pío, po. Ve con él es el papá Juan Pablo. ¿O no? ¿Papá Juan Pablo? Él ¿no? es el padre ¿no? Pío. Ay, no, espérate, que no lo alcanzo a ver bien. Espérate, ¿quién es? El papá Francisco. Francisco, perfecto. Argentino. Es que aquí me llega todo el brillo, entonces. Y ahí está el padre Pío. Mira, así está. Así está. ¿Y todavía? Y siempre que lo sacan en sus momentos que se solicita al Vaticano por X motivo, está igual el padre Pío. Así que bueno. ¿Y qué tiene? ¿Ah? ¿Qué debe tener que no? Es mágico, es religioso, como usted crea, como sea su creencia. Puede ser fe, pues, lo que sea. Pero obviamente el Padre Pío, para mí, es un santo. Ha sido una persona que obviamente... Mati Leiva. Eso era el comentario cultural de esta mañana y religioso, obviamente, para la gente que no está viendo. ¿Cuánto sabe Padre Pío? Saludo al cielo. Saludo al cielo. Ya, vamos con datitos, Matías Leiva. Cambiamos de tema. A todo esto le hablo a la Nico. Ya, pero póngame un panorama, porque si no, ¿cómo lo voy a leer? Curso de inglés tengo. Ya, ese me gustó. ¿Usted sabe algo de inglés o no? OpenEnglish.com. Buena. The book on the table. The book on the table. Oye, ya, vamos con el curso de inglés. Este es un curso completamente gratuito, obviamente con cupos limitados. Pero si estás interesada o interesado en aprender inglés, que siempre obviamente es mucho mejor seguir estudiando, seguir aprendiendo, este curso está especialmente para ti, para que puedas aprender, para que puedas seguir ampliando tus conocimientos. Curso de inglés completamente gratuito que lo está realizando el Centro de Formación Municipal. Comienzan las clases el martes 3 de septiembre y el horario es desde las 6 hasta las
8 de la tarde. Son 2 horas de clase, ¿eh? Así que está muy entretenido ahí entre medio de haber algún coffee break, por supuesto. Y recordarles que hay WhatsApp para más información, para consultar cómo inscribirse, dónde inscribirse. Obviamente para inscribirse solamente de acercarse a Balmaceda 305, ubicado frente al Banco Estado. Esto es el centro histórico y ahí podrá hacer la respectiva consulta. Matías Leiva, ¿el WhatsApp para más información? Más 569-9334-9637. Más 569-9334-9637. Y obviamente el requisito es ser mayor de 18 años y vivir en la comuna de Aguin. Solo eso, no tengo claro cuántos cupos deben ser, pero a mí me tienen que estar dentro de los 21, 22 por la sala, por el espacio, para poder hacer la clase. Así que está muy entretenido, muy bueno este curso de inglés. Aprender un poquitito más, como dice, el saber no ocupa espacio. Exactamente, son cupos limitados. Cupos limitados, sí, lo mencionamos, para que recuerde que obviamente si le dicen, pucha, sabes que no quedan cupos, es porque lo más probable es que ya haya postulado gente. Aparte que yo ayer lo vi a través de Facebook y se había compartido muchas veces, tenía muchos comentarios y tenía muchos likes, así que le fue súper bien esa publicación. Qué bueno. Cursos de inglés, está bueno. ¿Es bueno aprender inglés? Siempre. Siempre es bueno aprender inglés, compadre. Ya, ¿tenía otro panorama o no? ¿Tenemos otra actividad, otro curso? Los de la Yuli, faltan los de la OTEC. Sí, sí, los tengo. Que se vienen con todo, compadre, los cursos de la OTEC. Vamos a tener distintos cursos. Tengo uno que va... ¿Cuánto sale? ¿Cómo no? Eso es magia. Aunque tenía otro, pero era lo mismo. Pero el ley de atracción... Ah, no. No, está bien, está bien. Sí. Dale, Matías Leiva. La ley de atracción y cómo funciona el gran secreto de la vida es la ley de atracción. Ahora es tu mañana. Así como piensas, sientes. Oh. Así como sientes, vibras. Oh. Así como vibras, atraes... Guau. ¿Ah? Esta actividad se va a realizar el jueves 22 de agosto, Pedrito Fuentes. Buenísima. ¿Dónde, Matías Leiva? A las 19:30 horas en el Gran Centro Cultural. Éjale. Es una actividad totalmente gratuita para nuestros vecinos de la comuna. Solamente dos requisitos, no, solamente un requisito, ser mayor de 18 años. Y está abierto para hombres y mujeres. O sea, si yo soy hombre, fui. Obviamente. Buenísimo, está abierto entonces para que podamos ir. Oye, recordad que la ley de atracción, como nos ha explicado la Yuli, es como pedir, pero a la vez es pedir como esforzándote un poquitito. Sí. No es llegar y decir ahí que yo quiero un computador. Que era una tele, que era un PlayStation, ¿no? Hay que esforzarse un poquitito. Sí, y la idea es ir pidiendo de a una cosa, para que uno pueda ir cumpliendo esas metas, tratar de ir votando lo malo. Va a estar bastante entretenido y lo va a relatar la misma Juliette Bufadel. Yo creo que este curso va a estar como para 1 hora y media. Y creo que me pidió apoyo, no estoy seguro. Voy a acordarme, hoy día lo tengo que hablar con la Juliette. ¿Y qué apoyaría? Animación y desanimación. Desanimación, como en el ejemplo de... Así que vamos a estar en este curso de ley de atracción y cómo funciona, que se viene obviamente para todos nuestros vecinos. Tenemos otro más. Exactamente. Este está bueno, Mati. ¿Te gustaría tener tu propio emprendimiento? A mí sí, me encantaría tener. En verdad me hubiese gustado ser como un artista, haber aprendido a hacer algo y poder obviamente conocer un poco más de mis habilidades. Pero obviamente no se ha podido dar, no fui dotado en ese tipo, como los deportistas. Me hubiese gustado ser deportista también. ¿Sí? Sí. ¿Qué tipo de deportista? Baloncesto, fútbol, tenis, handball. Pues sí, mira, tenis, fútbol. Básquetbol no soy tan... Yo creo que no tengo esa... Igual juego fútbol, soy malo, pero igual juego fútbol. Tenis me gusta bastante, pero me gusta mucho la natación, el atletismo. Perfecto. ¿Cierto? ¿Qué más? Un Tomás González podría haber sido también. ¿Un Tommy Gons? Sí, boxeo. ¿Boxeo? En algún momento me gustaba el boxeo, pero cuando empecé a usar lente, sonaste. Aparte, ¿usted sabía que si usted golpea a una persona con lente, tiene una multa? ¿Sí? Porque obviamente una persona con lente no debiese usted pelear con una persona con lente. Ahora, si se le cruza a un compadre con lente y se merece su chanchazo, si ya otro tema. Sí, ya otro tema. Pero claro, es multado y penado por la ley golpear a una persona con lente. Okay. Tienes que comprarle los lentes, pagar los daños y entre otras cosas. Entonces, ¿usted se pondría lentes para...? Yo no podría pelear, pues. No podría pelear. Bueno, los lentes no debería tampoco. Se los pagan de nuevo y entonces una platita extra. Claro, pero hay que comprar los lentes, pues. Es una molestia porque andar sin lentes. A mí me ha pasado que yo he estado sin lentes de óptico. Una llevo lente, con lentes de sol. ¿Se acuerda? Sí. Que se habían quebrado mis lentes. Ya, y una vez me pasó que estuve como 4 días sin lentes ópticos. Solo con los lentes de sol en mi casa. Porque se me habían perdido los lentes ópticos. Y recién compadre. Oye, cosas que pasan.
Cosas que pasan, Matías Lira. Veía todo negro usted. Sí, y no es broma. Ya, vamos con el curso mejor. ¿Cómo comenzar mi emprendimiento? Se va a desarrollar el día de hoy, miércoles 21 de agosto y el viernes 23 de agosto en el Centro Cultural de Win. Desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Una actividad totalmente gratuita para nuestros vecinos de la comuna con cupos limitados. Requisito ser mayor de 18 años y está abierto para hombres y mujeres. Yo aquí quiero hacer la invitación a las artesanas, a los artesanos, a los que trabajan en la feria, a la gente que quiere partir una pyme, un emprendimiento, una microempresa, llamarlos a ellos, chiquillos, vayan a este curso, obviamente consultar ahí en el número que está mostrándose en pantalla, que es el número de la OTEC, donde por supuesto van a poder consultar por este curso. Se va a realizar uno hoy día y el otro es el día viernes, así que está muy muy bueno para comenzar un emprendimiento, una charla que te va a dejar con conocimiento, te va a entregar las herramientas necesarias, te va a abrir ventanas, puertas y obviamente te va a entregar lo necesario para poder iniciar tu emprendimiento, ya sea un negocio de venta de plantitas, puede ser un negocio de sushi que está muy de moda hoy en día, qué rico el sushi. Sí. Puede ser un negocio de venta de como teníamos nosotros aquí. Sí, la carcasa. Carcasa de celular. Lo que sea, lo que usted quiera comenzar a realizar, obviamente lo va a poder hacer acá en este curso donde le van a entregar las herramientas necesarias para poder comenzar su emprendimiento. Exactamente, ya lo sabe, ya sea parte de este taller de la OTEC para todos nuestros vecinos de la comuna, cómo comenzar mi emprendimiento que se va a desarrollar el día de hoy, miércoles 21 y el día viernes 23 de agosto. Eso. Tenemos otro taller, ¿no? Por parte de la Yulita. Creo que el del... Falta el de... Ese mismo. Perfecto. Taller de relación, autoestima y productividad en la actualidad. Ya, este está como más así específico en lo que es el mejoramiento de una relación colaborativa, tu propia autoestima, que es súper importante tener un buen autoestima para poder comenzar a trabajar. Y obviamente la productividad en la actualidad. Ser eficaz en la actualidad, ser eficaz, que a veces te cuesta porque, no sé, pues no tiene un buen trabajo o tu autoestima finalmente está un poquitito bajo. Matías Leiva, dale más con la info. El taller de relación autoestima productividad, la productividad en la actualidad se va a desarrollar el día miércoles 28 de agosto en el Centro Cultural de Win, desde las 6 de la tarde hasta las 20:30 horas. Estará presente el relator y psicólogo Pedro Lazo. Pedro Lazo, obviamente, el psicólogo que va a relatar esta gran charla, charla que va en beneficio de todos los que quieran participar. Recordarles que son cupos limitados, no tiene ningún tipo de valor, es completamente gratis, se va a realizar en el Centro Cultural y los requisitos, simple. Mayor de 18 años, abierto para hombres y mujeres. Está bueno este taller. Este es por parte de la OTEC también, ¿cierto? Exactamente, la OTEC. ¿O no? Sí, OTEC Municipal. Oye, más información, Matías Leiva, siempre es importante que demos el número. ¿Más información? Al más 569-9357-1746. Ahí está entonces el taller de relación, autoestima y productividad en la actualidad. Perfecto. Hay que ser productivo, Matías Leiva. Como siempre, amigo. Usted es productivo. Oye, si vamos a nota y después volvemos con más datos. Como quiera, mi amigo. ¿Tiene nota preparada usted? Como siempre. ¿Ya la habló con Rodrigo? Está París. ¿Con qué nos va a sorprender hoy día? Ayer realizamos una nota con Pablito Valverdú. ¿Pablito Valverdú? Ya, perfecto. ¿Dónde fueron? A la Feria Razzuri, la Feria Nocturna, Pedrito Fuentes. Ah, buena. Nosotros dimos el dato de que iban a estar participando, porque, o sea, de que iban a estar realizando la feria, porque nos escribieron en el chat, ¿no? Ah, ya. Conocí un local en pantalla. Espérate. No. Entonces, no es la que estábamos hablando. Chuta, saludar a todos los feriantes que participaron en la feria nocturna. Gracias, se viene la nota. Ya. No conocí. Vamos con otra. En Balmaceda. Ya, fue hay Balmaceda. Un local que se llama Fuente Múnich. Fuente Múnich, ya. El sabor alemán a nuestra comuna. ¿Pero en qué sector de Balmaceda está? ¿Más o menos? ¿A qué altura? ¿Por dónde? ¿Cerca de qué local? Al lado de la cárcel. Al lado de la cárcel, ahí ya. Está como hacia la costa, perfecto. ¿Dónde está Chico Semellá, Frutimix? No escuches. Recalculando. Ah, está sin, al lado de la cárcel. ¿Ya? Al ladito. Bien, ahí buena. Está Fuente Múnich, un nuevo local que llegó y se inauguró el día sábado. Hace poco, está nuevecito, de paquete. Ah. Pero no me copie las palabras. No, amigo, la coincidencia. Matías. En el cual todos los platos que vas a ver ahí es lo que es, no creo que ni la cuarta parte de lo que vende. Oh, es, o sea, tiene mucho más. Tiene mucho más. Ya, espérate, pero los chiquillos, ¿qué venden? Hamburguesas. Churrascos. Churrasquito. Hamburguesa. Pero es que ahí obviamente están las variables. Completos. Completito.
las típicas Burgo Papa. Oh, pero esta es diferente. ¿Cómo se llaman? Ya, lo que pasa, es que el Burgo Papa era el nombre que tenía el Hamburgo, otro local que estaba en la esquina, que era de Cristóbal. Le mandamos un saludito a Cristóbal también, un gran amigo. La gente en la casa se preguntará cómo se llama el Burgo Papa. Pero la gente las conoce por Burgo Papa. Sí, pues. Vamos a comer la papa. ¿Y sabéis por qué se llaman así? Porque Cristóbal, cuando trajo las Burgo Papa Win, que yo debo decirlo, fue en el primer lugar que las conocí y las probé. Compadre, vamos a comer la papa. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a comer la papa. Vamos a comer la papa, ¿viste? Es que está sin retorno el Mati. Oye, pero qué ricas las papas, las Burgo Papa, y ahora son la... ¿Burgo Papa? No, pues allá, ¿cómo se llaman? Múnich. Papas no. Múnich. Ahí la una chica nos estuvo hablando, alguna de las dudas. Ah, pero Matías Leiva. Yo lo conozco a usted, amigo. ¿Ah? Yo lo conozco a usted. El dueño es bien alto, ¿eh? Que te diga. Grande, como dice usted. Grande. Ya, vamos con la nota mejor, para que conozcamos los distintos sabores, los distintos productos que nos entrega este local que se llama... Fuente Múnich. Vecinos y vecinas, ¿cómo están todos ustedes? Seguimos recorriendo nuestra comuna de Win y seguimos avanzando en el programa en pantalla. Y el programa en pantalla se encarga de sorprender a los vecinos de los nuevos locales. Y es por eso que vamos a conocer la Fuente Múnich. ¿Les sonará ese nombre? Un nuevo local para nuestro vecino de la comuna que vamos a conocer en estos momentos. Amigos, como ustedes pueden ver, ya me encuentro instalado en la Fuente Múnich y a mis espaldas se encuentran los dueños que nos van a contar cómo nace el emprendimiento y cómo nace la oportunidad de emprender en nuestra comuna de Win. Luis, amigo, caso mío, ¿cómo estás? Bien, ¿tú, Matías? Bien, aquí estamos. Permiso, Eliana, ¿cómo estás? Bien, Matías, ¿y tú? Bien, aquí estamos conociendo los nuevos locales de nuestra comuna y es por eso que tú, Luis, quiero que me cuentes cómo nace este emprendimiento de este local a nuestra comuna de Win. Ya, perfecto. Mira, este ya nace hace aproximadamente 5 años atrás, más o menos. Bueno, yo soy de acá, nacido y criado en Win, vengo de familia de comerciantes, de toda la vida de comerciantes, y hace un par de años yo había estudiado este proyecto tipo Fuente Alemana, y lo había dejado de stand-by, la verdad. Y hace 2 años conocí a la señorita que está acá, Eliana, que ella, bueno, ya estaba cursando su segunda carrera en la universidad, estaba estudiando ingeniería comercial y ya había estudiado anteriormente gastronomía en el culinario, entonces ya era chef y tenía un sueño ella también, que era montar su restaurante, y empezamos juntos a pensar diversos proyectos y bueno, le planteé esto, que ya estaba reestudiado, ya había estudio mercado claro y todo eso, y le dimos para adelante, o sea, generamos un proyecto. Se lo presentamos a mi suegro, que está ahí, bueno, no lo pueden ver, pero levantamos esta sociedad, ¿ya? Y el concepto principalmente es calidad y cantidad, ¿ya? Eso es lo que nosotros instauramos acá, digamos, que con altos estándares, bueno, ahí Eliana les va a contar, pero todos los productos que nosotros tenemos son de la mejor calidad que hay en el mercado. El mismo pan se hace en panadería todos los días fresco, se cuece en horno de barro, los productos son todos frescos y con altos estándares, como te digo, tanto en la elaboración como en la cocción. Exactamente. Luis, cuéntanos cómo ha sido la recepción del público, hace cuánto que inauguraron, tengo entendido que el día sábado. Sí, inauguramos el sábado después de 2 meses de harto trabajo, porque bueno, esto, a pesar de que no es tan grande, implica muchísimo trabajo, tanto de preparación, de contratación, de marketing, de permisos, todo ese tipo de cosas. Estuvimos 2 meses trabajando a full, claro, aperturamos este sábado con una recepción pero impresionante. La verdad que hemos tenido todos los días llenos, todos los días. Es mucho más de lo que nos esperábamos. O sea, creemos que la gente medio que está esperando esto. Y entonces nos tiene muy contentos. De hecho, esta semana nos ha hecho ya tener nuevos proyectos por temas de capacidad que ya estamos ahí viendo. Pero no, muy bien, muy agradecido de la gente. Bueno, nosotros también tratamos de estar la mayor cantidad del tiempo acá, que somos los dueños, para tener de primera mano el feedback de las personas. Así que eso. Exactamente, muchas gracias, Luis. Eliana, quiero hablar contigo ahora, que quiero que nos cuentes las variedades de platos que ustedes presentan, variedades de churrascos, tengo entendido aquí, y que nos cuentes lo que hay aquí sobre la mesa. Bueno, principalmente nosotros trabajamos con lomito y churrasco y la vienesa alemana. Todos los sándwiches de nosotros llevan 300 gramos de carne.
Los especiales de la casa pueden haber un poquito acá. Es el crudo. El crudo son 250 gramos de carne. Este viene con cebolla morada, ají, pepinillo, jugo de limón recién exprimido, mayonesa casera realizada con huevo pasteurizado. Ya esto se saca diario, ya que es carne fresca y por ende tenemos un stock diario. Porque no, lo que no, la idea es sacar un producto de calidad y fresco en el momento. El plato que está al lado del crudo es el lomito Munich. Este lomito son, como dije, 300 gramos de carne. Viene con queso, champiñones, cebolla caramelizada, tocino y huevo frito. Todos nuestros sándwiches vienen acompañados con una porción de papa frita. Al lado también tenemos las papas Munich. Estas son las papas pequeñas, tenemos una porción más grande. Vienen acompañadas en un pino de carne, en salsa de tomate, champiñones salteados, tomate picado, cibulet y salsa de queso. Y además, bueno, y el típico lomito italiano que está al lado, también realizado con mayo casera. Estos son nuestros platos, tenemos también los churrascos en todas sus variedades, chacarero. Si el cliente no le gustan, por ejemplo, los platos estipulados, él se puede armar su propio sándwich, puede adquirir el churrasco solo y agregarle aceitunas, champiñones, cebolla caramelizada, palta, tomate, chucrut, salsa americana. Tenemos una variedad de ingredientes que la idea es que el cliente venga y pueda comer lo que él quiera. Ya, en el caso, por ejemplo, también en el Munich, hay gente que lo pide sin huevo. Y nosotros, bueno, la idea es que el cliente coma y que quede bien satisfecho, se le entrega el producto de calidad. Allá tienen nuestro equipo, ahí tenemos a Pamela, ella es nuestra maestra de cocina, Débora, la ayudante de cocina, y tenemos además otro maestro más que no está acá. Y otro ayudante que también está, y el administrador, que es Rodrigo, que en este minuto está haciendo tareas administrativas, que tampoco se encuentra. Nosotros, como le dijo Luis, nosotros estábamos acá la mayor parte del tiempo. La idea es poder nosotros tener una cercanía con nuestros clientes y que vengan acá y se sientan como estar en casa. Exactamente. Aparte de lo que tenemos aquí, ¿venden bebestibles? Tengo entendido. Sí. Tenemos, bueno, todos los tipos de bebidas. En este minuto tenemos cerveza sin alcohol solamente, la Kuzman y la Cristal. Estamos trabajando en la patente, que esperamos que sea pronto para traer las cervezas artesanales y que puedan acompañar los mejores sándwiches con un shot de cerveza. Exactamente, y eso es lo que más se llevaría aquí en la comuna. Quiero que nos cuenten también cuáles son los horarios y días en el que ustedes saben cómo local. Nosotros abrimos de lunes a lunes, feriados también. Abrimos entre las 12 del día, de lunes a jueves hasta las 10 de la noche, 10 y media a veces, y los fines de semana hasta las 12. Perfecto. ¿Presentan redes sociales, número telefónico para que la gente que se quiera contactar con ustedes lo pueda hacer? Sí, por supuesto. Tenemos, acá les paso a Luis mejor, que él ya tiene. En Funich, buscar por Funich, y a través de Instagram también es @lafuentemunich. Estamos en ambas redes sociales, así que, y nos pueden contactar también al número fijo, que es el 22-3254-3019. 22-3254-3019. Y tenemos sitio web también, www.lafuentemunich.cl. Así que van a ir circulando este volante por el mes de agosto, que trae 20% de descuento en el total de la compra. Y a los chicos aquí del canal también le vamos a hacer el descuento de parte del canal. Así que, personas que vienen, gracias. Y gracias también por la oportunidad de darnos a conocer a todo el pueblo de Cuenca. Chicos, y para ir finalizando, una invitación para que la gente se motive y sea parte de esta nueva experiencia. Bueno, son ruteros en términos de mi colegio. Mucho tiempo que así jugan tanto tener. Y todo ese de los sand que tenemos, los papas que tenemos, el club de más, y se van a dar los productos. Así que van a jugar, van a ser por el propio dueño y probar un exquisito, la verdadera. Así que eso. Perfecto, muchas gracias. Vecinos y vecinas, invitación más que hecha para que vengan a conocer la gente mía. Hola, yo soy Ricardo Bustamante, soy médico del Hospital de San Luis de Buin. Y jefe de la unidad de emergencia, en base a lo cual le quería hacerle algunas observaciones que tienen que ver con la categorización. O sea, dada el incremento que se ha ido observando con los años de la demanda de atención en las unidades de emergencia, nos ha ido obligando nosotros, y la oferta, digamos, limitada de cupos, sobre todo en la unidad de emergencia, nos ha ido obligando a generar
lo que llamamos nosotros una categorización de los pacientes que consultan en la urgencia. Esta categorización tiene por objeto priorizar la atención de aquellos pacientes que pudieran ser necesaria una atención más inmediata con respecto a otros pacientes en los cuales puede haber una cierta latencia o un tipo de riesgo, principalmente con su paciente y en clínica en ese momento el presente paciente. Pero vamos a enchecar un poco a los consultantes acá de la urgencia y no dejar postergadas aquellas patologías que pudiendo ser graves, a lo mejor no las atendimos a su tiempo y pudieran condicionar una situación de mayor severidad para esos pacientes. Estamos de vuelta, mis amigos, aquí en el matinal Los Revoltosos. Estamos viendo la nota también de la fuente, miren, Chipedrio Fuente. Está bueno, me gustó. Habían unas Burgo Papa. Dale con las Burgo Papa. Jorjito, si no son Burgo Papa, me dice Jorjito. No, pero se veían bien ricas esas papas, esos sándwiches, compadre. Obviamente, invitar a la gente a que visite este local que está ahí habilitado en el cerca de la cárcel, me dijo usted. En Calle Balmaceda, cerca de la cárcel. La cárcel. No sé si sabe la numeración. 512, ahí está. Vayan, chiquillos, a conocer este nuevo local que obviamente está para que probemos unos nuevos sabores. Es bastante rico, hay que decir. Inauguró hace poquito, de paquete. Oye, Matías Leva, esta mañana hubo un acontecimiento en nuestra comuna. Por supuesto, para ello está nuestra queridísima y encantadora Nico te informa. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿y tú, Nico? Bien, también. Nos salió como de recorrido, que estás como que hoy día andamos parejitos. Nico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Oye, esta mañana cerca de las 7:45 más o menos en la calle Sargento Aldea con Bulnes ya se produjo una colisión de alta energía donde un vehículo impactó a otro y lo dejó semivolcado. Afortunadamente, y debido a la magnitud del accidente, como estamos viendo en imágenes, no hubo personas lesionadas, que eso es lo mejor. ¿Qué pasó? Daños materiales, por supuesto, a los vehículos que estaban involucrados en esta colisión de alta energía, como la catalogan nuestro equipo de Winseguro, que los vemos ahí, que llegaron, por supuesto, a prestar apoyo ante esta emergencia. Uno de los automóviles lo conducía una mujer junto a un menor de edad de un año, sin embargo resultaron ilesos, sin mayores complicaciones, y el otro por un adulto, ¿ya? Esto se produce porque ahí hay un cede al paso, parece que alguien no lo respetó. Me dijiste que era Bulnes con... Sargento Aldea. Sargento Aldea, perfecto. Así es. Hacia acá, ya. Así es. Así que, bueno, lamentable lo que está... Perdón, en Prieto con Sargento Aldea. Ahí está. Prieto con Sargento Aldea. Sargento Aldea es la que sube. Sí. ¿Y Prieto a qué altura está? Prieto está después de Bulnes. Ya, perfecto. Un poco más abajo. Okay, que ya. Sigue de Bulnes. Una situación lamentable, Pedro, porque podría haber pasado a mayores. Pero afortunadamente las personas involucradas en este accidente resultaron ilesos, sin mayores daños. Por supuesto, un chequeo, obviamente. Qué bueno. Por personal de emergencia y Carabineros ya adoptó este procedimiento para, por supuesto, despejar ahí el lugar. No se produjo tanta congestión porque era bastante temprano, ¿ah? No, y aparte que en esa 7:45 de la mañana. En esa calle tampoco es tanto el tránsito así que es. Hay como en Balmaceda, por ejemplo, San Martín, que son calles que tienen más tránsito vehicular. Pero mira, lo bueno es que no había tanta gente, o sea, o no había gente quizás alrededor, sí, porque igual uno el accidente que ocurre con los que van manejando o copiloto. Y aparte los transeúntes. Así es, Pedro. Bueno, y también acá surgió en las redes sociales porque ustedes saben que acá en Buen las noticias vuelan. Al tiro, sí. Al tiro y todo está en el Soy de Buin. Yo aquí quiero hacer dos llamados. Ya. El primero, a la gente que reporta sobre accidentes o temas contingentes y quizás que están ocurriendo en el minuto, que se detenga un poquito y que pueda informar bien. ¿Por qué? Porque irresponsablemente... personas suben a las redes sociales estas imágenes donde se ven los vehículos, se ven las patentes y dice grave accidente en Buin y que así, imagínate lo ve un familiar de esa persona que reconoce el vehículo. Tiene razón. Y dice, oye, un accidente grave y no dice nada más. O sea, no dijo que no habían lesionado, no dijo que... Entonces, acá mal informamos a la gente y podemos alertar y obviamente quien no sabe se va a asustar porque su familia podría estar involucrada en este accidente. Entonces, el primer llamado es a detenerse unos minutos antes de publicar en las redes sociales. Sabemos que hoy en día la información a través de WhatsApp corre rápidamente, sí. Pero si usted va a publicar en Facebook, deténgase, infórmese un poquito más, indague un poquito más para que entregue todos los antecedentes y no tire al aire una foto y diga, grave accidente en Buin. No dice nada.
No, aparte, por último, no sé, ya grave accidente en Winsil, lesionados, todos bien, no sé, algo más, pero imagínate, yo si fuese mi postura, veo que choca un familiar, un hermano, mi papá, quien sea, lo primero que voy a tratar de hacer es salir a ver y eso puede generar hasta otro accidente. Otro accidente, o a lo mejor, no sé, las personas van a estar siendo atendidas por personal de, por los paramédicos, personal de emergencia, y a lo mejor no me va a poder contestar, no me va a contestar más, me voy a asustar. Claro. Entonces yo creo que acá, como en todo orden de cosas, hay que ser responsable a la hora de entregar una información tan delicada como esta. Exactamente, Nico, respecto a lo que ocurrió del accidente, no se respetó el cedal paso, como tú decías, y no hay lesionados. ¿La calle ya está habilitada? Sí, la calle ya está habilitada, Carabineros tomó el procedimiento, entiendo que todavía no se llevan todos los vehículos, lo están haciendo durante el transcurso de la mañana. Está un poco confuso ahí, porque son declaraciones de un conductor y de otro, señalan que sí respetó el cedal paso, otro señala que no, pero para tener un accidente de esa magnitud, tiene que haber, alguno de los vehículos, haber ido a muy alta velocidad. Y ahí es el segundo llamado, a que usted respete las normas de tránsito, pueda andar a la velocidad sugerida, y sobre todo en las calles del casco histórico de Buin, que son bastante chicas y donde transita mucha, mucha gente, desde la calle Balmaceda, muy concurrida por peatones, ciclistas, ¿cierto? Que usted pueda tener precaución y, lamentablemente, si va apurado, va a tener que respetar para evitar que ocurran este tipo de accidentes. Recordando también que está la normativa que hay que andar a 50 kilómetros por hora. Así es, Pedri. Que ojo, que eso, obviamente, yo sé que andar a 50 en un lugar donde a lo mejor podéis sacarle un poco más de provecho, no es gratificante, pero hay que respetarlo, ¿cierto? De todas maneras. De todas maneras. Nico, igual también, ¿sabéis qué me preocupa? El tema de que, claro, obviamente se van a empezar como, yo creo que, no sé si decirlo de esta forma, como tirar un poquitito la pelota, ¿no? ¿Sabéis que tú no respetaste? No, oye, no, sí, yo respeté. Pero me preocupa cómo queda el auto. Yo creo que no iba a la velocidad que corresponde. Yo me imagino que no, y esto ya es especulación, porque para que un vehículo quede semi-volcado, sí. O sea, no creo que haya ido a una velocidad tan baja o lo que dice la ley. Mira, un choque a 50, 40 kilómetros puede impactar el vehículo, pero no creo que dejarlo en esa forma, la semi-volcada que vemos en las imágenes. Yo creo que iba un poco más excedido. Sí, yo también creo lo mismo. Bueno, lo bueno de este accidente que nos reportó Buin Seguro temprano en la mañana es que no hubo lesionados, ¿cierto? Solo daño material que esperamos puedan ahí solucionarlo las partes y de buena manera y no llegar a otras instancias. Y reiterar el llamado, ¿cierto?, a los conductores, a los automovilistas, a respetar los límites de velocidad existentes para evitar este tipo de accidentes. Sí, porque por lo que se ve en la imagen, el auto negro es un auto bastante grande, tampoco un auto chico, no es un city car, como podríamos decirlo. Yo creo que, no sé si se alcanza a ver bien si es un sedano o una semi suburbana, pero es bastante grande el auto negro. Mira, ahí en la imagen. Quedó la rueda, se le salió una rueda, quedó atrás botada. También. Bueno, ahí. Destacar, Pedro, la labor de Buin Seguro, ¿eh? Ellos temprano en la mañana asistiendo al lugar, ¿cierto?, para reportar los hechos que ocurren y como lo hacen durante las 24 horas del día. Recordar que Buin Seguro tiene turnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿cierto? Y usted puede llamar al 1426 para que pueda, por supuesto, tener ahí alguna respuesta o ayuda cuando usted lo requiera. Nico, ¿esto más o menos en qué horario ocurrió? 7:45, tempranito en la mañana. Sí. Segundo reconocimiento de Buin Seguro hoy día, aquí. ¿Ah, sí? Sí, porque la mañana lo reconocí yo. Ah, mira. Que ayer tuve un pequeño contratiempo con mi viejo y Buin Seguro me ayudó para facilitar, obviamente, ahí el traslado, la atención, todo. Así que segundo agradecimiento, y obviamente le agradecemos a los chiquillos por la labor que hicieron. Y tempranamente llegaron allá al accidente. Bueno que no hayan heridos ni nada de eso. Eso es muy bueno. Así es, Pedro. Oiga, Nico, usted, aparte de esto, pasando a otro tema, nos traía otra noticia. Sí, tengo un dato primero, un aviso de utilidad pública. Démoslo nomás. Y tengo, además, una nota muy bonita, muy motivadora. Así que vamos a estar comentándola en un ratito. El aviso es que mañana jueves, perfecto, 22 de agosto, vamos a tener acá en la Plaza de Armas de Buin el Poder Judicial Móvil.
Ah, ¿ya? Buena. Vamos a tener este Poder Judicial móvil desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la Plaza de Armas de Buin, como lo estamos viendo en las imágenes, para que usted pueda hacer sus consultas sobre causas en área de familia, bienes, causas penales, causas civiles, entre otras. Ya, así que usted no se lo pierda, esto tiene, no tiene ningún costo, para que usted se evite ir a los tribunales, ¿cierto?, a hacer sus consultas o ver en qué estado está la tramitación de su causa. Puede hacerlo directamente en el Poder Judicial móvil que va a estar instalado acá, en la Plaza de Armas de Buin, frente a la Municipalidad, el día de mañana, jueves 22, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Oye, está muy buena la información para que se acerquen las familias. Obviamente, como decía usted, ahí van a tener consultas sobre causas en el área de familia, ¿cierto? Bienes, temas penales, civil y entre otros. Obviamente esto es gratuito, como dice nuestra querida Nico. Así que acercarse mañana, chiquillos, desde las 9 hasta las 2 de la tarde en la Plaza de Armas. Así es, Pedro. Y bueno, la noticia que les traigo hoy día, como les comentaba, es bastante motivadora. Son ya, esas buena. Noticias que te dicen, pucha, podemos hacer algo por el planeta, podemos hacer algo mejor. Son esas noticias que te dicen, todavía podemos tener fe en la humanidad, ¿o así no? Así es, tal cual, Pedro. ¿Qué nos trae? Y acá yo me saco el sombrero porque hay un buinense, ¿Ya? del sector de la Flor de Maipo, se llama Leonardo Prieto, perfecto, conocido como el Leo, que de a poco ha ido sacando adelante su emprendimiento que se llama Ecobillones. Ecobillones. ¿Ya? ¿Por qué Ecobillones? Porque él tuvo esta idea de recolectar botellas primeramente en la ribera del río Maipo, ¿ya?, llevarlas a su casa, limpiarlas, y con una técnica que había aprendido en Brasil, en un pueblo rural de Brasil, de la selva de ¿ya?, Brasil, aprendió esta técnica para fabricar escobillones con tiras de botellas desechables. Mira, bien, ahí lo estamos que, viendo la imagen. Lo que para nosotros puede ser basura, que uno lo arruga así y lo tira al tacho de la basura, para él tiene una segunda vida, es una botella que se transforma en un escobillón. Reintegrar la, barrer con basura y reintegrar la basura en la tierra de otra forma, ¿cierto? Para evitar contaminar. Oye, y recordando que también tenemos el punto verde. Así es. ¿Cierto? Donde a mí ya se me generó esa iniciativa de recaudar las latas en la casa, recaudar las botellas de vidrio y también las de plástico. Obviamente recordando que es la PET número uno, que viene siendo la del Gatorade, la de la bebida, la del jugo, ese tipo de plástico. Y como te contaba antes de que comenzáramos obviamente a salir en vivo, yo estoy yendo a jugar a la pelota y le digo a todos mis amigos cuando llegan su botellita de agua, su Gatorade, que no las boten, que me las pasen. Y ahora parezco el queco porque ando agarrando las botellas, pero en realidad es para hacer un bien en nuestro así planeta. Es. Así es, Pedro. Todos podemos contribuir como lo hace Leo, quien además, y esto me gusta mucho, hay que siempre lo destaco de los emprendedores, que no se quedan con esta iniciativa para ellos, sino que la comparten y comparten sus conocimientos. Y qué mejor, como el caso que fuimos a visitar el día lunes, este taller que realizó Leo en el hogar Don Orione. Mira, qué bien. Para enseñarles a las niñas la segunda vida que puede tener un desecho y que para uno puede ser una basura y que tiene un segundo uso, una segunda utilidad. Y esto fue gracias al aporte de la Viña Santa Rita y su área de sustentabilidad, que ellos tienen un convenio con el hogar Don Orione, que se llama Juntos por la Infancia, donde se apoyan mutuamente. Y la Viña Santa Rita, con todo su interés en contribuir a un mundo más sustentable, contactó a Leo para que fuera a realizar este taller a las chicas del hogar Don Orione, donde además se está incorporando el tema del reciclaje. Nico, ¿tú sabes cómo nació el emprendimiento para él de crear estos ecobillones? Mira, Leo, como te comentaba, se dio cuenta que había un problema enorme acá en Buin, sobre todo en la ribera del río Maipo, que era esta basura que la gente iba a dejar a los lugares, ya sea basura industrial, basura de empresas o basura domiciliaria, cosa que también vemos, lamentablemente. Y el Leo, además, había viajado a Brasil y en un pueblo había visto algo similar, más o menos. Y ahí empezó a aprender la técnica, se armó de sus propias herramientas en su casa, de verdad que bastante artesanal, y hoy día ya fabrica sus ecobillones, más chiquititos, otros más industriales. Bueno, y la idea de Leo es que estos ecobillones puedan ser utilizados en las diferentes comunas, en los diferentes lugares, para darle una segunda vida a los envases, ¿cierto? A los envases PET, y por supuesto podamos contribuir al planeta. ¿Y él los vende? Sí, él vende los escobillones. Ah, perfecto. Así que usted lo puede contactar en Instagram como arroba ecobillones o en Facebook también como ecobillones.
Qué Oye, está buena la iniciativa. Excelente. Yo ya lo conocía porque creo que, si no me equivoco, hizo un curso en el Centro Histórico. El año pasado hizo 4 talleres en el Centro Histórico donde participaron alrededor de 60 vecinos de la comuna de Buin que también aprendieron a realizar estos escobilleros. ¿Sabe qué, Nico? Mira, la técnica a lo mejor no debe ser difícil. ¿Cierto? Puede ser una técnica que puede aprender cualquier persona. Claro. Pero que, como bien dices tú, lo bueno es que él compartió el conocimiento. Sí. Que eso a veces no se da. Y lo otro es que él tomó la iniciativa de él caminar por la ribera del río, de él ir recogiendo las botellitas, que yo obviamente creo que iba con un saquito, una mochila, y echando todas las botellas a este recipiente, y después llegar a su casa, obviamente limpiarla y ahí procesarla. Bien. Eso a veces no lo hace cualquier persona. Él se dio el tiempo y ahora obviamente está generando su emprendimiento, su microempresa, y esperemos que le vaya súper bien. Y además, Pedro, destacar que Leo tiene acá, además de que su idea ya es fantástica por buenísima, él quiere llevar esta idea, escalarla un poco más, que crezca, y por supuesto ponerla en servicio de las personas, por ejemplo, con capacidades diferentes, ponerla en servicio, por ejemplo, de las personas que están recluidas. Ya. Entonces acá vamos a tener un tema bastante importante. Por un lado el reciclaje, todo lo que es darle un segundo uso, una segunda vida a un desecho, y además fomentar la inclusión laboral, claro. ¿Cierto? La integración también laboral, y así como se le da una segunda oportunidad a un desecho, darle una segunda oportunidad a quienes están privados de libertad, por ejemplo, claro. O a quienes tienen alguna discapacidad y pueden desarrollar mejor que uno todas estas actividades motrices. A veces sí, mejor que uno. Oiga, Nico, está muy buena la iniciativa, me gustó. Yo de verdad le mando mucho éxito a Leo, que ya tuve la oportunidad de estar con él en algún momento, conocerlo, conversamos, y ahí, claro, él me explicaba de dónde traía la técnica, y que en realidad él decía, yo espero que la gente lo aprenda porque en verdad hay que cuidar el planeta. Así y con es. Esto, recaudar el plástico, que se demora en degradarse, ¿cuánto? De 300 a 500 años, que en verdad genera más que nada molestia al planeta. Así dijo, es. Yo prefiero que lo ocupemos en algo útil, que es como limpiar. Y que finalmente, al limpiar con el ecobillón, las celdas que se generan, estas como tiras de la botella, ¿sí? Se van desintegrando. El ecobillón tiene una duración de 3 a 4 años. Mira, igual es harto. Sí. Es harto. Entonces, durante 3 o 4 años usted va a estar barriendo con un ecobillón hecho con 8 botellas, que es bastante. Sí. Y usted va a estar barriendo y ese plástico se va a integrar a la tierra, pero ya casi desintegrado. Sí, pues, o sea, ya no se va a demorar nada. La contaminación, nada. El efecto de la contaminación es mucho, mucho menor. Mucho menos. Así que invitar a la gente entonces a que seamos parte de cuidar nuestro planeta. Así tenemos es. El punto verde. Hay iniciativas como la de Leo que obviamente nos ayuda. Y cuidemos un poquito más, si a veces no cuesta nada. En realidad yo ahora me doy cuenta que no cuesta nada. Porque solamente me cuesta tomarme el tiempo y decirle a los chiquillos, oye, los que están jugando a la pelota, tráiganme las botellas para acá y las echamos al auto y chao, listo. Y después es. Me doy la vuelta al punto verde, las dejo y estamos. Bueno, mañana, Pedro, podríamos conversar de cómo hacer un buen reciclaje. ¿Ya? Ah, ya, me tincó. Porque, por ejemplo, tú me estás diciendo que le dices a la chiquilla, tráigame las botellas, las dejo acá. Pero, ¿qué se hace antes de llevarla al punto verde? Ya, perfecto. Por ejemplo, un dato. Si usted va a llevar una botella al punto verde, debe llevarla enjuagada, ¿ya? Sin ningún resto de bebida. Mira, lo voy a hacer. Sin tapa y sin etiqueta. Ya. Porque finalmente lo que se está reciclando no es la botella completa, ya, porque ahí está la etiqueta, va el papel, y va claro. La tapita. Perfecto. Ya, entonces usted debe llevar al punto verde la botella sin tapa, sin etiqueta, y ojalá enjuagada y sin ningún resto de ya, me gustó porque agua, en realidad todavía tengo varias botellas en la casa, así que las voy a limpiar. Así que mañana podemos conversar de eso, porque no también, también estamos reciclando latas y también estamos reciclando vidrio. Todos los materiales tienen un tratamiento antes de ser entregado en un punto verde. Hay latas que tienen la etiqueta pegada encima. ¿Se ha dado cuenta? Por ejemplo, la dieta nutritiva viene pegada donde te informa el cal, energía, entre otras cosas. ¿Ese también hay que sacarlo? Sí, porque es papel. Porque es papel. Ya, bien. Gracias, Nico, por la información. ¿Viste? Aprenda a reciclar. Aprenda yo reciclo bien. Ah, ya. Así que bueno, ese dato. Buena, ¿ya? No, me gustó, Nico. Ese yo dato sé, podemos... yo sé que ustedes siempre nos tienen preparado algo ahí. Así que eso. Oye, el último invitación es que los vecinos que tengan botellas
PET, envases PET en su casa, puedan colaborar con Leo también y llevarlas a su casa que está ahí en la Flor de Maipo, o ubíquelo a través de Instagram como Ecobillones. Ah, bueno. Para que le pueda donar ahí algunas botellas, porque están necesitando bastantes, ¿ah? ¿Eh? Yo no sé si con esto tiro una primicia o no. A ver. Pero el otro día estoy hablando con un amigo personal, que ¿ya? es el alcalde, y me dijo, al lado de la del Parque Maipo vamos a tener una planta de reciclaje. ¿Qué sabía usted? Sí, pues. Oh. Un parque de reciclaje. Lo que pasa, Mati, es que el de acá es punto verde, pues se recepciona nomás. Sí, y después sí. Todos los desechos o los reciclados se va a una planta. Perfecto. Y la diferencia, que la que va a estar acá en el Parque Maipo, al lado del Parque Maipo, va a procesar también. Sí, así que lo vamos a poder... Sin la necesidad de llevar todo. Y además va a ser como una instancia educativa y además recreativa, porque tenemos ahí el Parque Maipo. Está el Parque Maipo. La granja, tenemos la laguna de botes también. La piscina al frente. Y además vamos a tener este parque de reciclaje donde nuestros niños pueden aprender cómo reciclar. Así que esperemos que ese proyecto avance lo más rápido que se pueda. Eso. Para que pronto tengamos novedades en torno a ese tema. Buena, Nico, te pasaste. Muy buena información esta mañana. Ya, nos vamos entonces con la nota de Ecobillones, que estuvo en el hogar Don Orione, realizando este taller a las niñas y niños del hogar, gracias al apoyo de la Viña Santa Rita. En Chile y el mundo entero, cada día toma más fuerza la idea de concientizar y educar a las comunidades en torno al reciclaje, y con ello darle un segundo uso a los residuos. Lo que para muchos es simplemente basura, para otros es materia prima que permitirá elaborar impensados productos. 8 botellas, despuntes de listones, coligüe y grampas bastan para fabricar un ecobillón, tal como el que aprendieron a elaborar las y los alumnos del hogar Don Orione, quienes gracias a la alianza con la Viña Santa Rita y el proyecto Juntos por la Infancia, están incorporando el reciclaje en sus labores educativas diarias. La hermana Mónica Izquierdo, directora del establecimiento, nos comenta al respecto. Bueno, esto nace de Juntos por la Infancia, que una empresa apadrine a una obra de caridad, a una residencia, en este caso la nuestra, y a nosotros por cercanía y todo nos tocó Santa Rita. Sin embargo, es como ayudarnos mutuamente, ellos a nosotros, nosotros a ellos, en la medida que nosotros podamos. Aprender haciendo es clave. Por ello, el taller Ecobillones, a cargo del emprendedor buinense Leonardo Prieto, destaca entre las iniciativas locales del reciclaje, pues es el mismo quien con sus implementos y propias manos da cuenta de que con una botella de plástico, al vaciarse, inicia un nuevo ciclo. El taller que entregamos, la verdad, es un taller bien didáctico. La idea es que las personas lleguen con las botellas y que se vayan con un escobillón. Prácticamente fue lo que hicimos hoy día, pasamos por todos los procesos y nada, por el resultado de 6 botellas nos da como resultado un escobillón. Estamos súper enfocados, la verdad, en lo que es la reinserción social. Estamos trabajando con 2 personas, la verdad, de una fundación que nos están ayudando en el proceso de fabricación. Me interesa mucho, la verdad, de aparte de tener un producto con un gran potencial ecológico, también que tengamos un producto creado con personas con diferentes capacidades y posiblemente también con personas privadas de libertad. Y nada, pues ese es el objetivo a corto plazo. Una idea que además de ayudar al planeta es inclusiva y que pretende cooperar a construir un medio ambiente amigable. Compromiso que el hogar Don Orione ya inculcó con este taller que da el puntapié inicial a la cultura y práctica del reciclaje entre su comunidad. Nunca habría pensado que con una botella, bueno, con unas 8 botellas puedes hacer un escobillón y de tan buena calidad y que te dura tanto, porque lo que nos decía que tiene una durabilidad de 7-8 años. Excelente, me parece muy bien y una forma como muy práctica de poder también limpiar el mundo, digamos, la tierra. Sí. Trabajo conjunto entre la Viña Santa Rita, el hogar Don Orione y Ecobillones hoy nos da el ejemplo que con buenas ideas, voluntad y compromiso se puede concretar un mundo más sano, respetuoso y sostenible en medidas de nuevos desarrollos. Mi nombre es Patricia Enríquez, enfermera coordinadora del servicio de urgencia. Quiero darles algunos tips cuando consultar las madres con sus niños menores de 2 años en el servicio de urgencia. Cuando tengan un niño con dificultad respiratoria dada por aleteo nasal, esto es que la parte de la naricita, la parte de las aletas de la nariz empiezan a moverse. Cuando al levantarle la ropita, si ustedes van a darse cuenta que las costillas se están hundiendo o tengan alrededor de la boca un color azulado,
es un signo de gravedad. El otro signo de gravedad que tenemos para consultar en servicio de urgencia es que el niño tenga fiebre más de 24 horas y además que esté inapetente. Esto quiere decir que no quiere recibir leche y no quiere recibir ningún tipo de líquido. El niño tiene que ser traído de inmediato a un servicio de urgencia. Hola, soy Macarena Poblete, enfermera supervisora del CAE. Nosotros acá contamos con la unidad de traumatología, en donde tenemos tres médicos especialistas que atienden de lunes a viernes en horario hábil y ellos atienden a pacientes de la comuna. Para poder atenderse con estos médicos necesitan ingresar a través del servicio de urgencia y para ellos hay un poli especial que es el poli de choque. Principalmente ahí se ven fracturas o esguince. El resto de los pacientes tienen que ingresar a través de APS, de los consultorios. Ellos ingresan vía interconsulta y pasan una lista de espera que en realidad avanza bien rápido y tienen una hora con los traumatólogos.